El Burgos sumó su tercera jornada consecutiva sin ganar tras igualar sin goles en el campo de las Callejas. Tras una primera parte sin excesivas llegadas a las áreas, en los segundos 45 minutos ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el encuentro. La más clara para el equipo de Ángel Viadero estuvo en las botas de Ander Vitoria, que remató contra el cuerpo del portero, mientras que por parte asturiana Pablo Espina estrelló un libre directo en el poste en el último minuto. Por su parte, Arandina e Izarra empataron a uno en el Montecillo. Desde el inicio, los de Javier Bermúdez llevaron las riendas del partido y dispusieron de varias ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador que no supieron aprovechar y lo pagaron con el tanto navarro en el minuto 42. Saque de banda mal defendido por el cuadro ribereño y el balón le cae a Julen Goñi, que saca un buen disparo raso que supera la estirada del cancerbero arandino. Con el 0-1 se llegó al descanso, pero la reacción blanqueazul no se hizo esperar demasiado. A los 2 minutos de la segunda mitad, el central Arturo cabecea a la perfección un saque de esquina para colocar las tablas en el marcador. Tras la igualada, el dominio volvió a ser para el equipo de la Ribera, pero de nuevo estuvo carente de pegada ante la portería rival y en la última jugada del partido, el Izarra estuvo a punto de llevarse los 3 puntos si Alex Hernández no llega a responder con acierto ante el remate de Espuela de Almagro. La próxima jornada el Burgos recibe al Compostela y la Arandina viaja al campo del filial del Sporting de Gijón.